ustedes tan importante, ¿no? Ya que su difusión ha servido y sirve siempre, ¿no? Ya que aquí se vía hoy día, 28 de junio, aquí en la Casa de la Cultura, se vía ya dispuesto a hacer una campaña a favor de las personas adultos mayores y de las personas con discapacidad, ¿no? Las campañas son exclusivamente en mantenimiento de audífonos, hay podología, vacunación, tanto de la influenza y la cuarta dosis. También estamos haciendo lavado de oído y reparación de sillas de ruedas. No, sí ha habido inscritos y hay algunos que están viniendo y gustosamente hoy se lo vamos a atender, ¿no? De repente nos demos también un tiempecito de que hay una persona a la cual los familiares solicitan que vayamos a su casa y vamos al último ir y acudir, pues también darle esa facilidad a esa persona, ¿no? Que a Rotary Club, ¿no? Y a la Fundación Starkey, ¿no? Es uno de los aliados muy importantes. También acá la podología, ¿no? A la cual los podólogos son de Trujillo, a la cual también se suma un nuevo aliado que también tenemos. Y como siempre también la Costa Santa Rosa, agradecido al doctor Dani, ¿no? Que también es un aliado importante, estamos realizando aquí. Y también agradecer a Policlínico también, el chiquito, ¿no? La cual nos ha mandado su técnica, la enfermera Giselita. Y también agradecer, como siempre, también al amigo Domingo Guayas, que también siempre es un aliado importante, ya que pasó la pandemia y ahora estamos realizando lavado de oídos, a la cual me ha solicitado nuestra población. No, y en fin, un montón de aliados que siempre tenemos y cuando nosotros lo necesitamos están dispuestos, ¿no?, a hacer este tipo de campañas. Sí, tú lo has dicho, es importante, ¿no? Ayer había una persona adulto mayor a la cual tenía una caída y me llamaron, pues no, a la cual ellos necesitaban trasladarlo y hemos hecho así, hemos hecho lo correspondiente, con lo cual hemos llevado de emergencia allá a Chocope, ¿no? También hemos llevado allá a René Trujillo, semana pasada llevé cuatro personas, ¿no?, con habilidades diferentes, familias, y allá a René Trujillo, a la cual ya su DNI no están en vigencia y es importante tenerlo que estén vigentes. ¿Por qué? Porque son de programa contigo y no se exigen que tengan los documentos en vigencia. Pues. Sí, debido a que creo que en Trujillo hoy día hay movimiento, ¿no? Hemos tratado de hacer todo lo posible para que no, y una molestia lo más pelea, que tal vez hagamos 2:30 o hasta 1 de la tarde, pensábamos tener más tarde, pero no vaya a ser que haya problemas, ¿sabes? Para que hemos hecho todo lo posible, ¿no?, para poder cumplir con esta campaña, ¿no? Y al más tarde tenemos hasta la 1, depende de la 1, sí. En podología nos dijeron un margen de 5, mejor, pero vemos que como algunos se han enterado, de repente más de 5 meses, van a estar ustedes atendiendo. No, Lucho Paz, sí, él me dijo tal vez unos 15 a 20, por lo que se demora, pero cerca, libre, todo. Pero la voz de oído sí, lo que hay es 50, o sea, no hay número limitado, ¿no? Si vemos que están al tenerse lavado correspondiendo, si decía de ruedas también me dijeron a 4 o 5 sillas, por lo que lo desarman, lo dan su mantenimiento, todo eso ahí. Pero estas campañas van a seguir continuamente para atender el resto que no alcance. Sí, tal vez ahí Rotary Club, como tú sabes que son, que ellos les mandan de Estados Unidos, uh-huh. Pero es un costo mínimo. Yo también voy a hablar con él porque lo municipio lo vamos a cubrir la otra parte también, pues, sí.